¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny. Hoy va a ser una reacción muy especial al video de las patronas, pero sin público. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes se pongan mal porque me ven llorar. Ya me dijeron que es de temas sensibles y ya saben cómo soy. Soy una mina muy... Me pega demasiado este tipo de videos. No sé bien de qué trata, pero me dijeron que es un tema fuerte, que es un grupo de mujeres. Así que nada, no sé mucho del tema. Así que espero que se diviertan hoy o que se emocionen conmigo, mejor dicho. Y muchas gracias por estar acá, ver mi video y suscribirte a mi canal. Me ayuda un montón. Así que gracias, gracias por estar. Sabelo que sin vos esto no sería posible. Y la verdad lamento mucho que no tenga chat este video. Es la primera vez que hago sin chat y me siento un poco incómoda. Me siento como que hoy no estoy acompañada viéndolo al video y creo que me voy a sentir un poco desprotegida también al subirlo y editarlo. Pero bueno, perdón, con los temas sensibles vamos a hacerlos así, sin público, porque no quiero que se sientan mal. Ay, lo estoy haciendo muy larga la intro, perdón, perdón. Ya sé que les molesta que sea muy largo. Vamos a ver la reacción. Los amo mucho. Bueno, siempre leo los comentarios y dejo muchas respuestas. Si por ahí alguna vez escribiste en algún video, fíjate que debe estar mi respuesta. Activen las notificaciones, todas las notificaciones, porque últimamente están dando bastante mal YouTube. Así que nada, no olvides de suscribirte si te gusta el video. ¡Mua! Hoy les vamos a contar una historia de crueldad y de bondad, de injusticia y de generosidad. Fue aquí en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, México, donde palpamos una de las realidades más dolorosas y al mismo tiempo más inspiradoras que desde que inició Fuerza Latina hemos encontrado. Aquí llegamos en busca de las patronas, un grupo de mujeres que se despierta desde hace 25 años cada día de su vida sin ningún fin de semana de descanso y sin ninguna retribución material a preparar de comer para los miles de inmigrantes que se aventuran en el tren de la muerte. La Bestia, como también es conocido este tren, transporta mercancía desde la frontera sur que limita con Centroamérica hasta la frontera norte de México. Pero desde hace décadas lleva en su lomo a miles de migrantes que sueñan con sacar a su familia de la violencia que carcome poblados de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala o simplemente hombres y mujeres que sueñan con el mal llamado sueño americano. En su historial de fatalidades, la Bestia registra muertes masivas por descarrilamiento, miles de mutilados que caen de sus techos, violaciones de mujeres, desaparecidos y secuestrados por bandas criminales que someten a los migrantes. Pero en medio de todo este horror, estas mujeres confirman que la bondad existe y que puede ser infinita. Norma, mientras comenzamos esta entrevista, me parece una escucho cara de tierna a unas mujeres esa señora cocinar en una cocina grande, bellísima, que tienen allá construida, súper funcional. Y al lado hay unos inmigrantes que vienen de Centroamérica y alrededor hay unos voluntarios. Y todo eso alrededor de una imagen, de una palabra, de una acción que hoy México, América Latina y el mundo reconoce como las patronas. ¿Quiénes son las patronas? Somos un grupo de mujeres que iniciamos esta labor Norma sin Romero. Saber a qué nos íbamos a enfrentar, sin saber a qué nos iba a conllevar todo este trabajo que inició en el año de 1995. Un grupo de mujeres que desconocíamos el tema de la migración, no sabíamos lo que existía en otros países, no teníamos idea de cuánta gente estaba sufriendo, de cuánta gente estaba muriendo. Porque en nuestro pueblo no había eso, no se veía, no teníamos idea de lo que vivían los demás. Una mañana de 1995, Leonilia Vázquez envió dos de sus hijas a comprar pan y leche para sus hermanas y hermanos. Ellas regresaron sin nada.
En el camino encontraron unos inmigrantes que llevaban días sin comer. Madre de 13 niñas y 2 niños que ese día se quedaron sin desayuno, recuerda el gesto de sus hijas y el comienzo de esta aventura. Ay, no. Ay, mamá, ¿qué pasa? Ay, gente, posta, están así. Tan así es la situación, tan crítica es la situación en Honduras, por ahí. O sea, en Honduras, Nicaragua, todo Centroamérica, tan difícil está la mano. O sea, yo pensé que era solo Venezuela lo que estaba súper mal. A decir, yo no te voy a enojar, ¿sí? Yo, no, dígame qué pasa, qué es lo que pasó. Pues que iba al tren, no lo hice, digo, sí. Y nos dijeron que querían el pan, que había días que no habían comido. Y nosotros que saludamos y lo agarraron. Y agarraron las 2 bolsitas de pan y a otro le dieron las 2 leches. No, sin nada llegaron. Llegaron, pues estaban en el pantalón el día que yo las iba a regañar. ¿Y usted no se enojó? No, dijo, van sin comer. Claro. Y adivinar a dónde van y quizás de dónde vendrán. Le digo, está bien, está bien. Digo, yo estoy pensando que si vamos a hacer algo, digo, para la gente que sube. Vamos a hacer unos lonches, les digo, y es que les vamos a dar. ¿Entienden por qué tengo tantas ganas de hacer mi comedor? O sea, yo también fui muy pobre y desde los 17 años vivo sola. Así que imagínense que esto... Hicieron bien en decirme que lo mire sola, porque ya me está partiendo el alma, gente. Esta madre de familia, con la complicidad de algunas de sus hijas, comenzó a hacer los lonches, como le dicen aquí a los almuerzos, y a salir a repartirlos a la carrilera. Esta familia humilde no dudó un segundo en poner de sus propios y limitados víveres, cocinarlos y disponerlos en bolsas plásticas para saciar así fuera, por un solo día, el hambre de hombres y mujeres que se aventuraban en el tren. La primera vez nos hicimos 75 lonches y no alcanzaron. Y entonces le digo a mi hija, esta estaba casada, pero estaba allá abajo. Uh-huh. Y allá hizo ella unos y nosotros acá hicimos los demás. Y ya le digo, cuando venga, oiga, estás pendiente, cuando sirve el tren te vienes. Y así estaba pendiente. Y nosotros teníamos aquí igual, cuando vino, oímos el tren que llegó. Digo, asómate, digo, si ya viene. Y nosotros ahí, yo un morral de botellas que lavé y llené de agua. Y que salimos. Y el tren ya venía y que salimos allá a la vía. Cuando salió la cabeza de la máquina, que comenzamos a hacerle señas. Y pues el maquinito nos dio, ¿no? Y luego que comía silbar. Y se vino a acabar de llegar hasta acá. Salimos con las bolsitas y yo creo que fue la sensación que nosotros sentimos el primer día que compartimos ese pequeño lonche, fue una sensación de gusto, ¿verdad? Porque sabíamos que alguien iba a disfrutar de esos taquitos, que lo habíamos hecho con mucho cariño. Y yo me sentía feliz. Ay, me hace re mal este video, gente. Si habrán visto mi video de mi historia de vida, sabrán que yo la pasé muy mal de chica y iba a comedores y todo. No tenía para comer cuando era chica. Me hace re mal esto, video. Y cuando vi yo que no estaba de un foco y faltaba mucha gente, me daba ganas de llorar, lloraba yo porque no le daba yo a los demás. Ay, claro. Y digo, ay, Dios mío, le faltó comida para darle a las demás gente. Que van sin comer. Que mucha gente puede decir, no, pues yo di comida, sí, pero a veces la forma de dar, ¿no? Nosotros íbamos con mucha alegría, con mucho amor, porque estábamos contentas de que alguien iba a comer esos tacos que se prepararon gustosos, felices, porque no lo hicimos enojados. Doña Leo, pero usted ya tenía 15 hijos, o 12 en ese entonces, ¿no le parecía suficiente para alimentar? Pues vi que yo a mí no me costó, pues yo creo que ya todo por Dios, porque yo no sentí pesado criar mis hijos. Cuénteme usted cómo hizo, ¿usted cómo hizo para darle de comer? Yo,
Pues mis vacas sí tenía yo. ¿Cuántas vacas tenía? Tenía yo 6 dando leche. ¿6 vacas? Yo ordeñaba a las 4 enfadados yo a varar las vacas. Y ya las iba ordeñando. Y a mi ver nada. Y las dos se iban a la canasta de mis tamales y las otras con la leche a repartir. ¿De dónde sacaron los insumos? Es que hacer 70 y tantos tacos era mucho. ¿De lo hicimos, de ustedes? Lo hicimos de nosotros, ¿no? O sea, en el 95 el producto de la canasta básica era barato, el pan, la leche, los frijoles, el arroz, la tortilla. Entonces, pues todo eso nosotros decimos, bueno, pues vamos a compartir, ¿no? De lo que Dios ha compartido con nosotros. Mi hija, una ponía frijol, otra ponía el arroz. Y yo las tortillas y lo que hacía falta más. ¿Y qué le decía al marido usted con esa locura? No me decía nada. Pero usted sí le contó lo que estaba haciendo. Primero no le dije. ¿Cierto que usted no le dijo? No le dije nada. ¿Se enteró fue por los vecinos? Ay, no. Yo no decía nada de lo que decía. ¿Y su marido qué hacía y, cuando la veía usted haciendo todo? Sí, Martín que ya estaba en su bastimento para que se fuera. Y ya se iba y mis hijos a la escuela. Y ya yo me quedaba. ¿Haciendo lonches a escondidas? A escondidas. A las 12 ya tenía yo los lonches. Qué divino. Lo que inició como... ¿Vieron que había organizado para cuando yo vaya a México vamos a hacer un evento? Bueno, la verdad es que el evento solidario que íbamos a organizar con Alan Saldaña y Carlos, respaldándome ahí Vallarta, la verdad es que ya encuentro a quién donarle, o sea, toda esa guita que vamos a juntar, porque sé que entre ustedes y yo vamos a cambiar las cosas, o vamos a ayudar a que cambien las cosas, yo lo sé. O sea, la verdad me parte el alma, la puta madre. Estoy tratando de no llorar porque no quiero que se centre solamente en llanto, porque es una cosa maravillosa lo que hacen estas mujeres. O sea, me está partiendo el alma, gente, no puede ser que pase tantas cosas feas. No. Un gesto de solidaridad espontáneo con los alimentos que Leonilia y su familia tenían a la mano, es hoy un proceso riguroso en el que los productos se manipulan, se organizan, se cocinan y se empacan en una dinámica que cuida la calidad de cada insumo y así la salud de los migrantes. Mirando las patronas que hoy convocan a vecinas y amigas, no podía dejar de preguntarme de qué están hechas. Que había en el corazón de estas mujeres que desde hace 25 años no han desistido un solo día de esta causa. Pues yo creo que hay amor, porque sin amor esto no podría funcionar. Hay amor y está Dios ahí con nosotros. Para mí el haber tenido, ¿verdad?, la dicha de tener a mi padre, a mi madre, para mí grandes ejemplos de vida. La formación que nos han dado, porque la formación, la forma de cómo nos educaron, cómo nos enseñaron a compartir. ¿Es cierto que ahí está la mayor felicidad? Para mí sí. Para mí el estar aquí después de estos 25 años no ha cambiado mi forma de pensar y decir, ya estoy harta de esto, ya voy a dejar de hacer esto. ¿No lo has pensado en algún momento? No lo he pensado porque esto es lo que me hace sentir bien. Es algo hermoso lo que yo vivo todos los días. Sin embargo, esta historia de bondad es el resultado de quizás una de las realidades más dolorosas que hoy viven millones de hombres y mujeres, niños y niñas, miles de familias en el mundo. La migración como resultado de la guerra, de la violencia, del hambre, del desempleo. La migración como consecuencia del desespero. ¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que inició este sueño y esta ilusión y este trabajo de las patronas? Se nos han caído del tren. Ahora sí los ha mutilado el tren. La primera vez la experiencia que vivimos fue de un niño de 17 años. Venía al tren y salimos a dar de comer. Así como ayer el tren, que cada quien con su reja. Uh-huh. Y pues ya vimos que el maquinista le bajó velocidad.
Si yo recuerdo, en aquel tiempo el tren traía como 800 migrantes. Se comenzaron a bajar los muchachos, a agarrar lonche y a estar pasándola a sus compañeros. Entonces vimos que los demás que se habían bajado junto con el otro niñito, pues se subieron. Y el niño para mí era un niño porque él seguía dando lonche. Y ya aquí en la ahí a donde damos el agua, aquí a donde salimos a dar de comer, él quiso subirse al tren cuando vimos que lo tiró una vez. Híjole, nunca nos había pasado ahora sin nada. Y vimos que se volvió a levantar. Y otra vuelta volvió a levantarse y a pescar de nuevo el vagón del tren. Pero ya vimos que ya no se paró. Y ya agarramos y que corre una sobrina mía. Pensé que frenaba el tren. Ella diciéndole, párate, párate. Pero al ver que ya su tobillo, ya nada más quedó el pellejo así guindado, el tren le tumbó todo esto, ya más quedaron los pellejos así. Y aquí agarra a mi hermana y que le dice, mijo, que lo abrace y que se lo eche aquí encima. Y le dice el niño, ay, por ahí llámenle a mi mamá, que yo creo que me voy a morir, yo me voy a morir. Y que agarre y que dice Rosa, no, mijo, tú no te vas a morir, aquí somos tus mamás, somos tu familia, nosotros, dice, tú no te vas a morir. ¿Cristóbal sobrevivió? Sí. ¿Perdió su pierna? Sí, la perdió. En aquellas ocasiones, pues ya teníamos como una red de apoyo de migración de Jalapa, para que esa cuenta de ese seguro de la prótesis, pues nosotros con qué la íbamos a pagar. Pero el niño tiene su prótesis y camina. Ah, sí, sí. Magnífico. El niño sí tiene su prótesis y camina. O sea que cuando se lo dio de alta al seguro, lo mandaron directo a Guatemala. Y lo han comido los muchachos cuando... Norma, ¿y cómo empieza esto a dejar de ser el lugar de donde salen los almuerzos para convertirse en un lugar donde entran migrantes? Hay veces con esas plantas de los pies en carne viva. Mira, que cuando un migrante llega y pasa ese portón que está en la entrada, desde el momento que entra, es un hermano más, es un miembro más de la familia. Para mí, los hermanos migrantes son mi familia. ¿Por qué empieza esto a crecer y a convertirse en un proyecto que ya nos vas a contar? Tiene una aproximación jurídica de salud. ¿Cómo sucede? Pues yo creo que conforme los años, las cosas se fueron dando, pues, y nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucho que hacer. No solamente era dar la comida, el dar el agua, sino que se iban a ir presentando cosas que ignorábamos, porque cuando empezaron a llegar personas enfermas, tendríamos que ver el tema de la salud y empezar a tener esos talleres de derechos humanos que nos estaban invitando y que íbamos porque queríamos informarnos cómo poder hacer mejor las cosas sin tener que llegar a la soberbia, a ponernos al tú por tú. No, siempre hemos buscado el diálogo. ¿Por qué esta gente, que este tipo de persona no llega a un gobierno, a tener un mandato? Yo no entiendo. Este tipo de gente puede cambiar el mundo. Esta chica, esta señora, como política, ojalá que se presenten a un momento. O sea, yo lamentablemente no vivo en México, ¿no? Pero si se llegara a presentar, o sea, tendría que ganar este tipo de gente, tiene que estar en el poder. Esta gente cambiaría las cosas. Y acá una persona así falta también. Tenemos que pensar por los hermanos, que ellos son los que van a necesitar el apoyo en el tema de la salud cuando se nos caían. Cuando se caen del tren por agotamiento, porque no pueden, ¿por qué se caen? Muchos de ellos se caen porque ya vienen demasiado cansados, se duermen. Otros porque lamentablemente los avientan del tren cuando no pagan una cuota. Anteriormente había una cuota que tenían que pagar por subirse al tren. Y los avientan del tren. Entonces, pues era algo así como que decíamos, ¿no? O sea, no solamente sufren el hambre, sino también el cobro, ¿no? El cobro de piso. Y más allá de eso, la humillación. El secuestro.
tantas cosas que ellos viven que uno no puede ser indiferente al dolor. Ay, los nenes. Me tiré por un lugar que todo lo que es la ciudad de Guatemala y en pasaje. De ahí crucé lo que era la parte de México y me tocó caminar como 2-3 días. Porque ninguna combi te quiere levantar, porque saben que eres migrante. Ya vas mal vestido, sucio, todo eso, tienes que caminar. Llegué a Palenque, reventado los pies, casi echando sangre a los zapatos, digamos, ya no podía ni caminar. En el momento que uno decide tomarlo, no piensa nada en lo que puede suceder, hasta después que va en un tren, que mira a los accidentes que pasan, entonces sí se pone a pensar uno que eso le puede haber pasado a uno también. ¿Por qué? ¿Qué cosas pasan en el tren? En veces se cae gente, se duermen, se caen, los corta el pie, un brazo, o sea, ellos pegan con el golpe, se quiebran. Y uno mira eso que pasa, entonces se pone a pensar que sí, es peligroso. Ah, le avisaron que hay como 300 migrantes. Julia es una de las voluntarias que se ha unido a las patronas y es por lo general la encargada de recibir la llamada de una religiosa ubicada a 3 horas del albergue. La religiosa identifica en el tren cuántos migrantes aproximadamente vienen en la máquina. De inmediato y a una velocidad sorprendente se activa un dispositivo. Llegan las vecinas, se prende el fuego, se alistan los alimentos, se cocinan, se les hace control de calidad, se empacan, se organizan estratégicamente en las redes. Los migrantes que están de paso en el albergue se convierten en voluntarios. Y es que es imposible no vincularse a este momento, no tratar de ayudar. Voy a darle difusión. Es imposible no llenarse de sentimientos encontrados con el sonido del tren y salir corriendo con las canastas y con la ilusión que ese día un inmigrante sacie su hambre con este fiambre. Como ustedes acabaron de ver, pasó el tren. Pues ahora sí, de todos los maquinistas, a lo mejor son 2 los que no han sido solidarios. No se ponen a pensar del ser humano. No bajan la velocidad, mira toda la cantidad de comida que quedó preparada. No le bajaron. No le bajaron, porque hay trenes que les bajan velocidad. ¿Sí? Y este maquinista, pues, no se puso a pensar en su familia. Porque la vida da muchas vueltas. La cantidad de él comida. Ahorita tiene un trabajo, gracias a Dios. Pero la vida da muchas vueltas, no se pone a pensar en el prójimo. Toda esta gente que viene en ese tren no sale por gusto, sale por necesidad. Porque como ellos nos platican que en su país pues no hay trabajo. Y aparte de trabajo hay muchas pandillas que a sus hijos desde muy chicos los comienzan a meter a esas pandillitas. Y si los papás no dejan, pues ahora sí a ellos les pegan, los matan. Doña, mañana va a valer la pena volver a intentarlo. Ah, no, sí. Nosotros ahora sí, si ahorita la comida se quedó una poca, pues al otro día mañana se vuelve a dar, porque nosotros ahora sí estamos pensando en que esa persona que trae hambre y que trae sed, nos ponemos en sus zapatos de ellos, porque pues yo tengo 4 hijos y no me gustaría que vinieran en ese tren. Ya digo que es un don que ellas tienen. Y es una bendición para nosotros. Y yo, como siempre, les he dicho que Dios las bendiga y que les dé muchos años de vida, porque para nosotros no hayamos palabras que decirles a estas personas. Aparte de todo lo que le ayudan a uno aquí, también a las demás personas también que vienen en el tren, porque son lo mismo como uno, pues necesitan todo un vasito de agua. Y con un vasito de agua que uno le regalen es una gran bendición de Dios. Y yo admiro a los patrones.
Vieron que los que me siguen en Twitch siempre cuento lo mismo. Estoy todo con el maquillaje corrido, ya está. Siempre cuento lo mismo. Cada vez que viene alguien, yo le ofrezco un vaso de agua a vender cosas, media, condimento, lo que sea. Un vaso de agua, porque nunca sabés cómo está el día de esa persona. Y yo vendí en la calle. Yo ya también vendí medias en la calle. Yo tiré boletos, folletos, no sé cómo le dirán en su país. Están... tan triste ver esto, es tan triste, no me hace mierda, me hace mierda porque yo sé lo que es vivir en la calle, yo pasé hambre así, entonces es como que me parte mal esto. ¿Cómo son? Pues, ¿cómo ayudan, lo ayudan a uno? Pues. Yo no quiero entrar, Norma, en la historia de ese o esos chicos que ustedes han recogido mutilados, que los llevan a la clínica. Pero yo sí quiero que me digas si tú crees que aquí hay un componente femenino muy fuerte. Quizás si ustedes hubieran sido 15 hermanos hombres, ¿tú crees que este lugar hubiera existido? Nosotros consideramos que si no hubiéramos existido las mujeres, yo creo que esto no se hubiera llevado a cabo. Porque es difícil para ellos interactuar, ¿no? A lo mejor un año, dos años, pero muchos años no. Y el ser mujer es muy diferente porque nosotros como mujeres, aparte de ser madres, aparte de ser hijas, tenemos un sentimiento más que es el amor, que es, somos como una gallina, ¿no? Que queremos abrazar a todos y cobijarlos y que no les pase nada, porque eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Pollito. Cada vez que, por eso que ahorita los que están pollito. Con nosotros, los que ya se han ido, se van, pero se queda uno con ese sentir de que, Dios mío, donde quiera que vaya, por favor, cuídalos, ¿no? Norma, yo quisiera que desde aquí, desde este lugar del mundo, donde uno recupera viéndolas a ustedes la fe en la humanidad, le mandes un mensaje a Donald Trump, a todos esos gobiernos que están ignorando los derechos de los inmigrantes, pero también a todos esos hombres y mujeres, jóvenes y niños que nos están viendo y que con una actitud, con una frase, con una palabra, han despreciado un inmigrante que por lo general es un héroe en busca de futuro. Yo diría que estos gobiernos lo que tienen que hacer es buscarle una solución a un problema, que sí lo pueden hacer. Tienen el poder para hacerlo. De conservar. El poder económico, todo. De buscar, de dialogar, de ver qué se puede conseguir, como lo está haciendo Canadá. ¿Por qué ellos no pueden hacer eso? ¿Por qué Estados Unidos no puede dialogar, verdad, con el país, con el gobierno mexicano? Porque tenemos también muchos mexicanos que están allá. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no tratar de buscar una solución? Mecanismos. Donde todos se vean beneficiados y donde todos tengan algún día que regresar sin temor a decir son criminales, son delincuentes, porque así es como han tachado los a latinos. Los estigmatizan, lamentablemente. ¿No? ¿Qué pides tú que hagamos o con las patronas o con relación a los migrantes? Hacerle la invitación a todos. A los que nos conocen a través de los documentales, ¿verdad? A los que pueden venir a vivir la experiencia de compartir. Porque aquí hay programa de voluntariado, aquí eso hay que contar. Aquí hay programa de voluntariado. Pueden venir a vivir la experiencia, pueden conocer cómo es que estamos haciendo toda esta labor y sobre todo agradecer, ¿no? Sobre todo a todas y a cada una de las personas que ha aportado su granito de arena. Porque aquí pueden aportar con la masa, mandando los atunes, mandando rollos de papel higiénico. Mandando vamos frijol, a hacer eso, mandando gente. El atún. Porque nosotros ténganlo en cada lonche siempre cuando va una bolsa México, de arroz, una bolsa de frijolitos y un atún, tortillas o pan. Y entonces yo digo, todos podemos compartir, todos de alguna manera tenemos algo que dar a alguien. Todos tenemos una patroncita adentro. Todas podemos. Alguien decía, Norma, ¿tú crees que vas a cambiar el mundo con esto? Yo le dije, sí, el mundo de cada no voy persona. A cambiar el mundo, voy a cambiar yo. Yo he vivido momentos difíciles con personas que se dicen, ¿verdad? Que son malas, que vienen haciendo, y cuando los escuchas, te das cuenta que la vida los ha golpeado duramente y que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces lo único que necesitan es sentirse queridos. Están, ¿verdad? Sobreviviendo. Están sobreviviendo. Entonces,
Invito a la gente a que se dé la oportunidad de conocer al otro, porque hoy ya no tenemos oportunidad de sonreírle al otro porque tenemos miedo, porque el miedo nos está paralizando a muchos, ¿verdad? Tenemos todavía mucho que hacer, pero tenemos que darnos el tiempo, tenemos que darnos ahora sí, como dice, la idea de decir, yo quiero ayudar, pero no sé por dónde. Buscar dónde. Y aquí hay un camino. Y aquí está un camino. Como ya sabrá la gente que me conoce, no, lo único que voy a decir es que yo tuve una vida muy dura, bajo abusos, pobreza, golpes extremos, violencia extrema, hasta ver mi sangre. Yo quiero que cuando vaya a México podamos hacer una meta o algo solidaria, el evento este con los chicos, quiero conocer a todos y que podamos ayudar y dar una mano, gente. O sea, vamos a hacer una colecta, vamos a hacer una colecta cuando yo ande por allá y vamos a hacerle llegar a esta gente muchas manos, gente, muchas manos. Faltan manos, porque cariño y amor yo sé que sobra. Hay gente muy, muy buena en México. Yo sé que podemos hacerlo. Y les agradezco si los escucharon hasta acá al video, si escuchan mi manera de pensar. La verdad es que me pone muy mal esto, o sea, me hace acordar a todo lo malo que pasé y a cómo la sufrí, cómo necesité que alguien me diera una mano y no, nunca me ayudó nadie. Recién a los 20 años tuve ayuda. Y sé lo que es estar pasando frío, hambre, es re difícil y hay mucha gente que podría ayudar y no ayuda. No ayuda, acá está podrido, el gobierno está podrido, entre la misma gente se ayuda. Y es por eso que disfruto tanto a veces de dar una bolsita de arroz o una botellita de aceite a la gente que agarra y viene y me quiere vender cosas y yo no tengo por ahí plata para comprarle o no compro algo innecesario por ahí. Pero le ofrezco ahí el vasito de agua o querés llevarte un arroz o algo de eso. Gente, si tienen la posibilidad de hacerlo, por más que tengan poco y puedan compartir, háganlo. Porque quizás no cambias el mundo, no cambias como ella dice, cambia uno, ¿no? Yo desde mi punto de vista, yo ese granito de arena quizás para uno no es tan importante ese paquete de arroz, pero para la otra persona capaz que es la comida de esa semana o ese día o le estás dando de comer un platito de comida al hijo, ¿entienden? Entonces, no, me parte el alma este video, me hizo re mal. Me hizo mal, o sea, me hizo más mal que bien, pero me hace sentir orgullo de México. No, o sea, voy a averiguar dónde queda, voy a contactar a Norma, voy a mover todo. Esta semana voy a para ver si puedo conocerla cuando vaya, así que nada. No la hago más larga, perdonen que me haya puesto así y gracias por ver el video. Muchísimas gracias por recomendármelo en los comentarios y nada, gracias, muchas gracias. Vi por ahí que había un documental que era seguido de este, así que en un futuro video lo vamos a ver porque quiero que todos los que puedan ayudar y donar, llamen, manden un mensaje, un mail, una llamada, algo. Todo ayuda, gente, todo ayuda. Muchas gracias, en serio. Gracias por estar del otro lado y formar parte de mi comunidad y ser el clan pollito, porque yo siempre me dije que era la gallinita que lo cuidaba a los pollitos, así que esa frase me reidentificó. ¿Será que yo soy así también?
solo que quizás no tengo manos que me agarren acá como para sostenerme y decir, bueno, vamos a ayudar. Y espero ser una mano más en un futuro estando allá ayudando. Gracias. Los amo un montón. Los quiero un chingo y un tantito más. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.